Hola gente, bienvenidos a un nuevo Fate Review. Esta vez vamos a hacer el review del capítulo número 2 de Fate Grand Order, Absolute Demonic from Babylonia. Pero ¿cómo vamos a hacer este review? Primero que nada voy a hacer un resumen del capítulo, luego voy a dar opiniones de qué me gustó y qué no para poder dar una calificación. Y al final un detalle o dato curioso de lo que fue el capítulo o los personajes. Más que decir, iniciemos. El capítulo inicia donde quedó el pasado con Enkidu mostrándoles la muralla. Les dice que ha estado 6 meses pues aguantando esto. Y ponen un cameo de Leonidas dirigiendo el ataque. Luego pasan al bosque ya más tarde, diciendo que se están alejando de Uruk, pero que van a llegar por un bote que está en el río de abajo. Luego aparece Merlin, que él no sabía esto, así que pues van al mismo lugar y les dice que los acompañen. Pero al momento de presentarse y decir que Enkidu es Enkidu, pues dice que Enkidu ya estaba muerto. ¿Por qué? Porque el rey Gilgamesh regresó de su viaje de la búsqueda de la hierba de la inmortalidad y Enkidu había muerto desde antes que empezara ese viaje. Entonces Enkidu se revela como malo, tienen una pelea, la cual está bastante bien. Y terminan escapando por una ilusión de Merlin. Luego Fu se vuelve loco y ataca a Merlin con un giro patada voladora triple. Parece que a Merlin le gustó. Y todos están como que qué demonios con esto. Supongo que algunos también estarán así. Al final voy a explicar cuál es la relación entre este perrito mágico con Merlin. Luego se presentan bien. Y pues cuando dicen que es Merlin, Roman se queda ¿qué demonios? Fíjense en la cara de atrás. Fíjense bien en esta foto. Entonces empiezan a explicar que Merlin está vivo. Nunca murió. Está en Avalon porque escapó de unos problemas que tenía. Ya conté su historia por si la quieren ir a checar, cómo terminó aquí. Entonces no puede morir este tipo. ¿Cómo está aquí? Les explica que como todavía no nace, porque están antes de la época del rey Arturo, pues prácticamente está muerto. Suena tonto, pero sí, funciona así. Y porque un mago fuerte, o sea, Gilgamesh lo invocó. Ok, ¿le recuerdan la cara? Ahora, ¿quién está así? ¿Quién está así? Están explicando de que como es un gran caster, pero ahorita no es gran caster, sino un caster normal, pero puede ser burla diciendo que los otros casters que forman parte de su equipo son tontos. Y pues, parece que Da Vinci se enoja. Ella es clase caster por si no sabían. Ana dice que no quiere acercarse a los humanos, se pone un poco tímida y pues avanzan, llegan, están afuera de la ciudad y mientras tanto hablan de Gilgamesh, que es un rey tirano prácticamente. Al llegar se encuentran con un guardia, el cual los deja pasar. Pero hay una escena muy bonita, que esto es lo que comenté que no iba a contar cuando di los spoilers de los dos capítulos. Esta escena, ¿qué les pareció a ustedes? A mí se me hizo muy bonita. Entonces ya entran a Uruk. Y van directo hacia el Sigurat. Primero que nada, la ayudante de Gilgamesh, Siduri, la cual va a estar presente, y encariñense con ella, por favor. Como están Gilgamesh en una audiencia ayudando a las gentes que van a verlo. Pero Merlin dice, no, pues sí hay que interrumpirle. ¿Por qué? Porque sí. Entonces le dice que ya sabe todo. Y como no tiene tiempo para hablar con ellos, simplemente les dice, pues vamos a pelear a ver qué tal. Y ahí termina el capítulo. Pero bueno, gente, ¿qué puedo decir de este capítulo? Por el momento sigue igual de fiel al juego. He visto que algunos se quejaron de la animación, que mucho fanservice. Aparte lo están haciendo bastante bien. Este anime promete bastante y lo está cumpliendo, al menos para mí. También quiero opinar del opening y el ending, que esto no lo mostraron en la premiere. Se saltaron pues estos openings y ending tanto en el primero como en el segundo, pero pues ya vimos que lo revelaron hasta el segundo. La canción en general, vamos a hablar tanto de cómo se adapta el video y la canción. La canción la verdad es bastante genérica, podría quedar con cualquier shonen y no tiene tanto un estilo Fate Grand Order, diría yo, pero porque no me quejo tanto. Esta singularidad, aparte de tener una narrativa decente, bastante decente, de las mejores, va a haber muchas peleas, así que una canción de este tipo pues le queda bien porque va a tener muchas peleas, porque literal vieron todo lo que pasó en el opening, todos los personajes que salieron peleando, pues literal eso va a pasar. Lo que me sorprende es que mostraran a Ereshkigal junto a la imagen de las tres diosas, o sea la alianza de las tres diosas que están diciendo, o sea que dijeron que ya era Ereshkigal. Se supone que nos hacen creer que es Ishtar, pero no voy a decir mucho. Así que en general el opening está bien, aunque me hubiera gustado que tuviera más una esencia tipo Fate como han tenido los demás openings. Por ejemplo, el primer opening de Fate Apócrifa, no puede negar que aunque no les haya gustado, tiene una esencia muy buena que sí le queda bastante a lo que es Apócrifa. Y el de Lord Ermelo, ni mencionarlo, le quedaba perfecto, anillo al dedo, el opening. Esta canción le queda perfecto a las peleas, no tanto a lo que es la singularidad en sí. Y el ending me gustó, es muy estático, literalmente estático, no pone nada más que la transición entre imágenes y al final un poco cuando sale Mash, ya un poquito más de movimiento, pero esas imágenes son bastante buenas. El de Gilgamesh con el cielo de fondo me encantó, la de Ishtar pues es Ishtar. Y para el capítulo en sí, pues como dije también ya antes,
quedó en una parte muy emocionante. Ya sé cómo termina la pelea, ya sé que va a seguir, pero igual verlo animado es lo que me da la emoción. No es simplemente en el juego todo plano, moviéndole, picándole a la pantalla. Aquí voy a ver un boom real. Y estoy así esperando ya el tercer capítulo desde hace 2 semanas que lo vi. Y ya casi una semana más y ya podré ver animada la pelea contra Gilgamesh. Mi calificación para este capítulo es un 10 de 10 todavía. Voy a ponerle 10 si es que sigue así bastante. Sí, 10, 10, 10. Ahora hablemos un poco de los datos curiosos. Primero que nada, Fu es un personaje importante aunque no lo parezca. Es muy muy importante y ha hecho cosas importantes en las singularidades que no animaron y en lo que sigue. Muy importante en lo que sigue. Pero aquí, ¿cuál es su relación con Merlín? ¿Por qué lo golpeó al verlo? ¿Por qué literalmente en el primer segundo que salió, Fu se enojó al verlo? Bueno, Merlín conoció y crió, y como lo llamó, el Cat Palug, que sería su nombre verdadero, por así decirlo, porque pues Fu le dicen Fu porque eso es lo único que dice, así le puso Mash. Se conocen desde Avalon, desde que Merlín pues está en Avalon. Merlín lo crió. Exactamente, este Cat Palug es una bestia de la calamidad. Es una bestia que según traería el fin al mundo, pero como Merlín lo crió, pues no tiene ese sentido de odio ni destrucción. Y pues se lleva bien con los humanos, como hemos visto. El odio hacia Merlín es porque Merlín lo tiró desde hasta arriba de la torre y pues lo libera prácticamente por su bien para que no esté ahí para siempre. Pero pues lo odia y eso se le quedó. Y pues bueno, gente, eso sería todo. Si el video les gustó, denle like, comenten qué les pareció el capítulo, el review, qué calificación le dan, les está gustando, qué les pareció el opening y el ending. Coméntenme todo aquí abajo. Te dejo mis redes sociales en la descripción, compártelo y suscríbete. Nos vemos.